El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica dio a conocer el informe sobre el comportamiento cantonal durante la semana epidemiológica 6 de COVID-19, que comprende el 6 al 12 de febrero de este 2022. Pérez Celedón ascendió a la posición número 6 en los cantones con más casos nuevos de COVID-19, esto formando parte de los nueve cantones con más casos nuevos en el país, pues en los primeros lugares están San José, Alajuela, Desamparados, Cartago y Heredia. Por día en el cantón se están registrando en promedio 150 casos y hasta más. Hasta este jueves 10 de febrero, la cantidad de activos era de 3.345. En cuanto a la tasa de reproducibilidad o tasa de contagio, estamos así. Pérez Celedón durante la semana 5 estaba en 1.10% y bajó en esa semana 6 a 1.07%. Buenos Aires bajó significativamente 1.40% a 0.95%. Otro cantón que disminuyó fue OSA, pasó de 1.30 la tasa de contagio a 0.76. Mientras tanto, Golfito tuvo un leve crecimiento de 1.15% en la semana 5 a 1.27 en la semana 6. Si hablamos propiamente de Coto Brus, 1.55 a 1.11, y en el caso de corredores también bajo de 1.10 a 0.97. Cada semana el Observatorio del Desarrollo analiza los datos que brinda el Ministerio de Salud.